quiero rezarte cantando. Quiero rezarte cantando a ti, mi blanca paloma. Quiero rezarte cantando a ti, mi blanca paloma. Quiero rezarte cantando. Quiero rezarte cantando a ti, querer Luis Guía. A ti que te quiero tanto. A ti, querer Luis Guía. A ti que te quiero tanto. Ni despierto ni dormido, ni fresco ni mareado, te quita tú de mi mente, madre mía del Rocío, siempre te tengo presente. A ti, pastora de Almonte, a ti, señora del cielo. A ti, señora del cielo, a ti, pastora de Almonte, a ti, señora del cielo. A ti, pastora de Almonte, a ti, señora del cielo. A ti, señora del cielo, te pido de corazón, por todos los rocieros, te pido de corazón, por todos los rocieros. Ni despierto ni dormido, ni fresco ni mareado, te quita tú de mi mente, madre mía del Rocío, siempre te tengo presente. Muy buenas noches. Aquí comienza el programa de A ti, mi blanca paloma. Y como no podía hacer de otra manera, hemos querido comenzar el programa en este lugar donde nos encontramos, que es en la Capilla de San Jorge, sede de la antiquísima Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda, que no es cualquier cosa, precisamente. Es la quinta hermandad en antigüedad en el Rocío. De las hermandades antiguas, de las que extendieron con devoción y con cariño la devoción a la Santísima Virgen del Rocío. Imagen que está precedida en estos momentos en esta iglesia de San Jorge y que nosotros queremos venir al principio de nuestro programa. Este saludo permanente a la Santísima Virgen en este iniciar el camino hacia la Blanca Paloma, porque aparte de la Virgen, los rocieros, los hombres y mujeres de Sanlúcar se agarran a la romería de Pentecostés. Cuando sale desde esta iglesia, se agarran con fuerza a la carreta que porta el Cien Pecado. El Cien Pecado que están ustedes viendo en esas imágenes es el Cien Pecado que partirá desde este lugar, desde la iglesia de San Jorge hasta la aldea del Rocío en la fiesta de Pentecostés. El 23 de mayo del año de 2012 volverá a salir de esta iglesia, portar la carreta e ir precisamente a recorrer este camino que hoy precisamente vamos a hacer nosotros, el camino que une Sanlúcar de Barrameda y el Rocío, ese camino que siempre existió más de 350 años de amor y de devoción a los hombres y mujeres de esta orilla del Guadalquivir, que es Sanlúcar, en busca de esa blanca paloma que en las marismas se encuentra. Desde esta iglesia vamos a comenzar hoy precisamente ese recorrido que han hecho generaciones y generaciones de hombres y mujeres de Sanlúcar. Vamos a ver esta pequeña iglesia, que realmente la misa de Romero no se puede organizar por las pequeñas dimensiones de ella, pero sí nos acercamos ya nuevamente, antes de comenzar este primer programa de A ti, mi blanca paloma, a ver un poco esta sede canónica de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar, y nos acercaremos hasta la calle de San Jorge, porque es el punto de partida de los romeros sanluqueños. Vamos a ver imágenes precisamente de este templo y de esta calle de San Jorge. Thank you.
Bueno, hemos visto imágenes de esa calle de San Jorge precisamente vacía, como empezábamos los rocíos, pero la hemos visto cómo se pone cada miércoles cuando parte la hermandad del Rocío de Sanlúcar. Hemos partido ya del centro de la ciudad, hemos atravesado el centro de la ciudad, la Plaza del Cabildo, en definitiva nos hemos parado incluso en la biblioteca con el saludo siempre de la Corporación Municipal, o sea, Flores, que lleva para, que ofrece también el Ayuntamiento de Sanlúcar, y la hermandad del Rocío de Sanlúcar comienza a su peregrinar, porque viene andando por esta avenida que se llama de Bajo de Guía, que llega hasta este lugar donde nos encontramos, que es Bajo de Guía. Bajo de Guía es el lugar rociero por excelencia del camino de las hermandades que vienen de la provincia de Cádiz, aunque fue siempre Sanlúcar la primera, la más antigua, la que utilizó siempre el Guadalquivir y Doñana para adentrarse en Doñana, ha servido para que rocieros de Jerez, de Rota, del Puerto, de Arcos, de Cádiz, de incluso de la línea, y Chipiona, por supuesto, vengan hasta este enclave marinero sanluqueño para pasar de una provincia a otra, desde Cádiz hasta Huelva, desde Sanlúcar al monte, porque siempre lo decíamos, es el camino de unión entre Almonte y Sanlúcar, ese vía pecuaria que une, decíamos, los dos ciudades, los dos términos municipales. Afortunadamente es importante porque más de 350 años existe esa comunicación abierta entre dos pueblos. Nosotros todavía estamos en la orilla de Sanlúcar. Estamos en este monolito que se recuerda precisamente, pues, todas las hermandades que van a pasar justamente por este lugar. Nosotros vamos a recorrer todas las hermandades que van a pasar justamente el día 23 y día 22 van a pasar por este lugar de Bajo de Guía. Bueno, pues están ustedes viendo el azulejo de 1660 de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar, la más antigua, es la hermandad de la más nueva de la más antigua, decíamos, de la provincia de Cádiz, la Hermandad del Rocío de Jerez, que es del año 1932. El puerto de Santa María se refunda en el 1959, aunque el puerto de Santa María es una hermandad también antiquísima que perdió su lugar porque se extinguió durante muchísimos años. Del 59, del año 1959 al 1964, que es la Hermandad del Rocío de Puerto Real, que también viene el día 22 de mayo hasta este lugar de Bajo de Guía. La Hermandad de la Línea desde el año 1977, la Hermandad del Rocío de Rota, también una hermandad antiquísima, la del Rota, pero también se perdió y se reorganiza en el año 1978. La Hermandad de Cádiz, de la cual fue madrina Sanlúcar, están ustedes viendo, fundada en el año 1981. Y en el año 1987 están ustedes viendo la hermandad de Chiclana de la Frontera. Y 10 años justamente después, en el año 1997, se funda la hermandad de Arcos de la Frontera. Y están ustedes viendo cómo en el año 1999 se funda también y viene la hermandad de San Fernando. Y la que es hermandad, pero todavía no peregrina con su sin pecado solo hasta la aldea del Rocío, es esta que están ustedes viendo, que es la hermandad del Rocío de Chipiona, a la cual nosotros estamos encantados de que en breve pueda venir los chipioneros con su sin pecado hasta Sanlúcar y que puedan venir hasta este lugar. Hecho esa presentación, lo primero que hacen los rocieros antes de acercarse a las orillas de estas playas de Bajo de Guía es acercarse a la ermita de la Virgen del Carmen, que está ubicada en este mismo lugar y que están ustedes viendo ya en las imágenes, que es esta pequeña capilla de la Virgen del Carmen, y que cada rociero y cada hermandad viene a saludarla. Nos acercamos también nosotros con nuestras cámaras antes de acercarnos a la orilla de las playas sanluqueñas. Vamos a acercarnos. Mi bandera.
esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcillo Divino! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de San Lucas! ¡Viva! ¡Viva todo bajo guía! ¡Viva! ¡Y todo San Lucas! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Ya estamos en la playa de Bajo de Guía, ya estamos tocando precisamente la arena de esta playa sanluqueña, esta playa que se convierte en la playa rociera por excelencia, porque ya comienzan realmente los nervios, porque cuando ya toca la arena de la playa, el Guadalquivir es testigo del ir y caminar de hombres y mujeres al rocío. Comienzan los nervios, porque realmente es cuando comienza ya a prepararse, a adentrarse en lo que es el Parque Nacional de Doñana. Estamos hoy en el primer programa de A ti mi blanca paloma, y que hemos querido acercarle a conocer a todos los que nos siguen a través de Costa Noroeste Televisión cómo es el camino de Sanlúcar al Rocío. Estamos a punto de comenzar y de vivir ese camino. Vamos a atravesar el Guadalquivir, y cuando atravesemos el Guadalquivir comenzaremos a acercarnos a vivir con intensidad el camino del Rocío. Sarpicones de agua flamenca renguen la orilla. Rengue en la orilla, zarpicones de agua, rengue en la orilla, rengue en la orilla, zarpicones de agua flamenca, rengue en la orilla. Rengue en la orilla, tú bebiendo en mi copa de manzanilla, de manzanilla, tú bebiendo en mi copa flamenca de manzanilla. Yo hago el camino y me voy andando, y me voy andando detrás de la carreta flamenca y entre llorando. Estamos partiendo de Sanlúcar de Barrameda, la barcaza se separa de la orilla sanluqueña, la playa de Bajo Guía queda ya para el recuerdo, para los 7 días siguientes, para el miércoles siguiente, cuando de nuevo vuelva la carreta de nuevo a Sanlúcar. Vamos a ver imágenes precisamente de cómo se traslada la carreta del Sin Pecado desde Sanlúcar a Doñana. Por esto canto, me está dejando el alma rota.
cruzamos el río. Ya los pinos se engalanan, ya los pinos se engalanan cuando cruzamos el río. Ya los pinos se engalanan cuando cruzamos el río. Ya los pinos se engalanan, ya los pinos se engalanan, mija querida al mosquero. Y se oye en sevillana, mi jaca tira el mosquero. Y se oye en sevillana. Pero no llores camino, no me llores en silencio, que por la orilla del río San Luca viene cantando. Se hace el primer rengue en la orilla, una vez que atraviesa la playa, pero ya nos acercamos poco a poco hasta este frondoso parque de Doñana, hacia la puerta de Malandar, donde nos encontramos nosotros, que es por donde entran los rocieros. En este lugar, en este puerto, este puesto de Malandar, es donde comienza realmente el camino del rocío que Costa Noroeste Televisión esta noche les va a llevar. Entramos precisamente por Malandar, que es la puerta, por decirla de alguna manera, que hay frente a Sanlúcar. En los primeros, aunque la hermandad no tiene una parada en este lugar, porque estamos en la venta, y Eusebio nos va a explicar precisamente el porqué de esto de la venta, porque yo me imagino que aquí sí había muchas casas, muchas chozas donde vivían. Bueno, la choza la vamos a ver más adelante. Aquí vivía Manolo de la Venta, que les decía, Manolo Pinar. Y es un sitio muy significativo del parque y todo el mundo lo conoce, ¿no? Todo el mundo que viene a Sanlúcar pues conoce la venta. Ya Eduardo Manolo falleció y ahora hay uno que es de Sanlúcar, no me acuerdo el mismo nombre, y siempre vive aquí porque tiene aquí su huerto y tenía aquí todas las cosas para pa estar viviendo aquí. Antes era más choza que ahora, pero en fin, ahora está arreglado y está la cosita más decente. Eusebio, cuando la hermandad pasa precisamente por aquí, nos separa en absoluto porque ¿sobre qué hora parará? ¿Sobre las 11? Nosotros entramos para adentro y lo que procuramos siempre es de quitarnos del medio ligero para que sigan entrando la gente. Si la hermandad se para en la entrada, taponamos la entrada. Entonces nosotros vamos por aquí lo más ligerito posible, parando nada más que cuando los boleros quieren parar. Y nos vamos al Faginán, que es donde vamos a pasar ahora, que es donde se rezará Ángel sobre las 12 o 12 y media, según la hora que lleguemos. Y ya de ahí pues vamos para la plancha. ¿Al Faginán entonces? Al Faginán vamos ahora, la próxima parada en el Faginán. Pues seguimos haciendo el camino del Rocío y desde este lugar a la venta empezamos a andar para el Faginán. Orilla, que me pide, orilla.
Estamos en el lugar denominado El Faginado, donde nos decía Eusebio Acosta que era por recomendación incluso de la gente del parque, ¿no es así, Eusebio? Bueno, lo hicimos nosotros el primer año y nos acompañó aquí la dirección del parque para ver el Ángelus, y cuando vieron que esto, vamos, que se podía dar un limpión y poner esto de otra manera, al año siguiente cuando llegamos el parque lo había arreglado y lo había limpiado, y aquí pues hacemos un Ángelus precioso todos los años, porque se pone la carreta aquí abajo y se ponen la gente en los dos cerros que hay aquí, y la verdad que se echa aquí una hora buenísima, ¿eh? Porque no solamente ya el Ángelus en sí, no me acordaba, sino que después se ponen a bailar y a cantar y no se va más que un rato muy bueno, entonces que se sigue para adelante, para la plancha. ¿A qué hora se llega más o menos? ¿Entre las 12 y 12 y media? Exactamente, procuramos siempre de que sea a las 12, porque yo siempre lo que he hecho es aligerar, en primer lugar para que entre la gente y no entorpezamos, la misma hermandad entorpezca a los romeros, ¿no? Y en segundo lugar por hacer el Ángelus lo más próximo a las 12, a veces hemos llegado un poquito más tarde, más temprano nunca, pero vamos, siempre procuramos. ¿Qué tiempo se está aquí, Eusebio? Pues aquí se está sobre una hora, hora y pico se está. ¿Por qué distancia hay desde este lugar donde estamos hasta donde se come? Bueno, se come en Marismilla, habrá por 4 kilómetros más o cosas así, puede haber para Marismilla o 4 kilómetros y pico, y ahí es donde comemos. Ahora pasamos por la plancha, pero en la plancha se hacen muchos rengues de reuniones, pero la hermandad ya no para hasta no llegar al sitio del almuerzo, que es el Palacio de Marismilla. Pues vamos a seguir este camino del Rocío y vamos a pasar por la plancha y nos pararemos nuevamente en la Marismilla, un lugar emblemático y muy ligado a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Seguimos en nuestro camino. Quiero ver que tiene ahí. Centro del cielo, los cielos, a eso de media mañana, en el toqueo soplando la gran quietud del agua, y los pájaros volaron moviendo suave la ala. El campesino dejó la tierra donde labraba. El campo
hermanos se juntaron cuando el sol más alumbraba y en aquel velo de fuego las 12 puntos sonaban y muchas palabras bellas hasta el cielo se elevaban porque eran las oraciones que el campesino rezaba. El campo como abandonábamos el fajinado donde se rezaba el Ángelus, hemos pasado por la plancha, hemos visto cómo el camino, no solo el camino sin gente, ese camino que une Sanlúcar y Almonte, sino lo hemos visto también acompañado de muchos rocieros sanluqueños. Pero hay un lugar donde es de obligado cumplimiento parar y es este donde nos encontramos. Al fondo está ustedes viendo el Palacio de la Marismilla. Es un lugar, decíamos, un lugar muy vinculado a Sanlúcar. Aquí la hermandad para. En este lugar mismo donde yo estoy es donde se pone la carreta, se prepara pues todo el primer día de camino y nos acompaña en esta noche también, en este programa especial, el que fue alcalde de Carreta, creo que es el mayordomo de la hermandad en estos momentos, Carlos. Carlos, si no te importa, venirte un momento para acá, porque Carlos, este es el sitio donde realmente para y se pone la carreta, ¿no? Aquí es donde se pone la carreta y cambiamos por primera vez la rueda de madera hacia de goma, para ya entrarnos en el coto de Doñana, donde están toda la arena, y hombre, y para que los bueyes vayan más aliviados con las ruedas de goma, porque las ruedas de madera se incrusta mucho en la arena, y entonces por eso aquí le hacemos el primer cambio de rueda. Y aquí donde estamos nosotros ahora mismo es donde se para, se come y donde alrededor de todo este cerro pegadito al Palacio de la Marismilla es donde se hace el rengue, la hermandad más importante, la comida. Aquí se hace el almuerzo, aquí se paran todas las personalidades del parque, de Sanlúcar, en fin. Y entonces pues aquí es donde hacemos el primer almuerzo, se prepara la carreta, descansan los bueyes, todo el mundo almuerza en sus carriolas, en sus coches, y nada. Pues gracias, Carlos. Seguimos haciendo el camino del Rocío porque es importante parar, comer. Ya está la hermandad abandonada a la playa de Doñana y ya está la comitiva entera. A la hora de la comida prácticamente casi todo el mundo para en este lugar, ¿no? Todo el mundo, aquí toda la comitiva, los alcaldes de carreta, mayordomo, hermana mayor, teniente hermana mayor, todos los colaboradores, todos los que están con nosotros trabajando, los cocineros, todo. Aquí nos reunimos todos para ya emprender camino ya para dentro. ¿Cuál es el siguiente lugar, una vez que abandonemos la Marismilla, dónde para nuevamente la hermandad? La hermandad para ya, bueno, para ahí adelante, para ya llegamos hasta la casa del Cerro Trigo, luego cogemos el Cerro de los Ánzares y ya por la tarde pues ya hacemos noche en la casa del Cerro Trigo. Casa de Cerro Trigo. Pues nosotros vamos a seguir haciendo este camino para enseñarle a través de Costa Noreste Televisión lo que es el cómo es el camino de Sanlúcar al Rocío. Hoy nuevamente nos hemos parado en la primera sitio donde se come en el primer día, el miércoles sobre el mediodía, es en este lugar, en el Palacio de la Marina. Al entrar en Doñana, le pico afuera. Le pico afuera.
Abandonamos el Palacio de la Marismilla, vamos adentrándonos poco a poco al encuentro de esa blanca paloma y nos paramos nuevamente en un lugar que, aunque ustedes están viendo completamente seco, es una laguna. ¿Y cuál es el nombre, Eusebio? Laguna del Carrizal, es esta laguna. Este año, por la sequía que tenemos, pues aquí demuestra de cómo está todo, ¿no? Hay una sequía grandísima y entonces la laguna no acabamos, ni se ha manchado de agua este año. Y entonces, pues, es una ruina para todo, ¿no? Porque el parque lo está sufriendo mucho, porque los animales no tienen la hierba que tienen que tener, no tienen la comida que tienen que tener. Y, en fin, pero eso es lo que tenemos y con eso nos tenemos que aguantar. ¿Esta laguna está a mitad de camino entre la Marismilla y el Cerro del Trigo? No, está todavía un poco más lejos el Cerro del Trigo. Pero vamos, ya andando en los coches se llega enseguida, ¿no? Pero está un poco más lejos el Cerro del Trigo que Marismilla, que la hemos dejado detrás. Pues seguimos al encuentro de la blanca paloma. Pues venga, vamos para adelante, que eso siempre es bonito. Empezamos a abandonar, aunque sea momentáneamente, el frondoso parque, el frondoso pinar de Doñana, porque vamos a adentrarnos por kilómetros de arena. Estamos en esta cuesta de la Raya y vamos a acercarnos poco a poco al Cerro del Trigo, tan popular también en Sanlúcar de Barrameda. Vamos a adentrarnos, vamos a ir andando, como ustedes pueden ver imágenes de cómo los peregrinos andando se van a hacer algunos kilómetros pegados a nuestra carreta, a nuestro sin pecado, por este desierto de arena que nosotros le estamos llevando esta noche en este programa especial de A ti, mi blanca paloma, acercándole el camino de Sanlúcar al Rocío. Bueno, pues en este Cerro de la Raya nosotros hemos pedido a la hermandad que nos acompañe un hombre que conoce bien el parque, bien el camino, que es el teniente hermano mayor Eusebio Acosta, que al principio no le hemos dado la bienvenida a nuestro programa. Eusebio, hemos empezado a hablar, pero... No, nada, parate de hacer lo que quieran siempre, no me tenéis que dar bienvenida porque ya bastante bienvenida nos habéis dado. Estamos en el Cerro de la Raya de Eusebio. Esto es, como por llamarlo para los que nos estén viendo, es como un pequeño desierto dentro del parque, ¿no? Bueno, mucha arena. Claro, ¿no? Sí, ya es que hay mucha arena y aquí en este cerro es donde hacemos el Ángelus. La idea mía ha sido eso, porque esto lo conocen muchas personas, muchas mujeres de las que vienen andando de Sanlúcar, que aquí se hace el Ángelus todos los años, que vienen mil y pico de personas siempre, y la verdad que es un sitio, pues, para la hermandad de Sanlúcar, un sitio que lo conoce muchísima gente. Y por eso hacía la idea de pararnos aquí, porque aunque no, en la romería no paramos, pero que sí, que en la peregrinación andando, pues es un sitio muy emblemático, digamos, para la gente de Sanlúcar. Vamos a ver imágenes, Eusebio, también de cómo pasa la hermandad por este lugar, de otro, la hermandad con todo el volumen de gente. Pero, ¿qué dificultad conlleva estas arenas para la hermandad, para los animales que portan el sin pecado? Bueno, esto no es peso, porque mira, la carreta viene con ruedas de goma y no es peso para los dos toros que vienen enganchados, que por aquí siempre vienen cuatro, no es peso. El tema de los toros es la calor es la que mata a los animales, pero el peso no es peso, eso no es peso para esos bichos, ni mucho menos. La carreta pesa 1.600 kilos, con la rueda de hierro, con la rueda de goma, vendrá peso igual, pero la facilidad que le da la goma a la arena, el de arena para andar, pues a los animales le pesa muchísimo menos que las otras ruedas. Entonces, no es el peso de la carreta en sí, es la calor. Es la calor lo que realmente influye a los animales. Influye a los animales, que es lo que más mata al toro, la calor. Porque la hermandad se cuida mucho de que los animales sufran lo menos posible, ¿no? Hombre, y tanto. En la hermandad siempre está dispuesta con los joyeros a ponerle todo lo que ellos quieren que se le ponga. Y así se hace. De hecho, viene un bombo con 1.000 litros de agua, porque ellos no quieren dar agua a los pilones aquí del parque, por fin, por temas de enfermedad y cosas, y los jueces siempre beben el agua que traemos nosotros, y que después, cuando se gasta, se vuelven a llenar el arribe directamente del pozo al depósito. Vamos a seguir andando por este desierto de arena, nos acercaremos poco a poco al Cerro del Trigo y vamos avanzando al encuentro de la blanca paloma.
Hemos pasado las arenas de Doñana, el primer tramo de arena, y nos encontramos ahora en un lugar muy abierto donde realmente la hermandad para hacer noche. Pero hace noche, la noche del miércoles, cuando vamos en dirección hacia el Rocío, es el Cerro del Trigo. Ya lo decíamos nosotros, que es uno de los lugares emblemáticos para el rociarismo de Sanlúcar, porque, ya digo, tanto a la ida como a la vuelta, la noche el martes es a la vuelta cuando viene en dirección a Sanlúcar, y la noche del miércoles cuando vamos para la aldea del Rocío. El Cerro del Trigo es algo muy ligado a la hermandad de Sanlúcar y al rociarismo de Sanlúcar, ¿verdad, Eusebio? Pues la verdad es que sí, ¿no? Es un sitio que lo conoce todo el mundo. Y es un sitio que toda la vida de Dios nos hemos parado aquí, porque antes, vamos, con la bici grabáis la casa, ¿no? Que ya la casa no estamos, está ahí, pero está muy vieja ya. Ahí vivía el Gordo Espinar y aquí veníamos a parar todos los rocieros de San Luque y de Jerez en aquella fecha, y veníamos a parar aquí a Castelo del Trigo, que nos poníamos ahí en la casa del Gordo a escuchar cantar a los romeros de la Puebla en aquellos tiempos, hace ya 40 años. Eusebio, ¿cómo era cuando tú me has hablado de esta casa de los Espinar, que hablaremos largo esta noche con uno de sus... de los que pocos que más que están todavía vivos y que, bueno, al menos que están todavía en Doña. ¿Cómo era el Rocío? ¿Cómo eran esos primeros noches del camino que tú recuerdes, lo más antiguo que tú recuerdes en este Cerro del Trigo? Bueno, aquí yo me acuerdo de que aquí vendríamos, bueno, pues no sé, a lo mejor 50 o 60 caballos, 100 caballos, no sé, pero vamos, que era eso. Entonces iba un coche solamente al Rocío, que era un coche, un Land Rover inglés, que llevaba la Casa Domé, que lo llevaban para llevar a los romeros de la Puebla cantando. Y ese era el único coche que se conocía que iba al Rocío. Aparte de coches enganchados de mulo y de caballo, ¿no? Pero coches de tracción mecánica, tan solamente ese coche. Vamos a ver si te parece, Eusebio, un momentito de cómo es este lugar cuando llega la noche y cuando acampa la hermandad del Rocío de Sanlúcar. Vamos a verlo. Bueno, ustedes se pueden imaginar que aunque nosotros queríamos era enseñar cómo era el Cerro del Trigo sin peregrino, han visto ustedes imágenes de cómo se llena la noche, aunque no es lo mismo que de día, la noche cuando acampa la hermandad. Pero aquí son dos noches muy importantes para el camino, Eusebio. La vuelta, ese cerro, ese rosario de las velas que tan popular está haciendo a la hermandad del Rocío, se vive con intensidad esta noche, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, a la ida pues hacemos el rosario por la noche, ¿no? Es lo mismo que a la huerta, pero a la huerta hacemos el famoso Rosario de las Velas, que tan bonito y tan precioso es, y que nada más que lo hacemos de todas las hermandades que va al Rocío, nada más que la hace San Lucas. Entonces, la verdad es que son dos noches que no se lo olvida nunca a los rocieros, porque son dos noches muy bonitas, en un sitio muy bonito, y se disfruta aquí de lo lindo, porque la noche del Rosario de las Velas, pues ahí habrá, pero sin exagerarte nada, de 3 a 4 mil velas encendidas, porque es una barbaridad, ¿no? Y cada vela pues tiene su significado, ¿no? Uno viene dándole gracias a la Virgen y otro viene pidiendo, y entonces pues, ahí se ve los rocieros que hay en San Lucas y cómo son la gente de San Lucas con la Virgen y con el Rocío. Eusebio, ahora abandonamos el Cerro del Trigo, ¿y hacia dónde nos dirigimos? Pues ahora vamos a pasar ya por los cortafuegos y vamos a ir a... Ay, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, donde vamos, en la noche que salimos de aquí, que vamos para allá, hacemos el ángel, las angosturas se llaman. Salimos y allí se hace el rocío, o sea, el rosario y la misa. Porque cuando yo entré de hermano mayor, me di cuenta, y siempre, y durante todos los años, que aquí acudía muy poca gente a misa. ¿Por qué? Porque era la hora de levantarse, era la hora de recoger, y era la hora, y muchas familias y muchas mujeres y eso no se podían ir a misa para eso. Entonces lo trasladamos a ese sitio y a esa hora, y desde aquí hasta allí, pues eso es mucho rengue bonito, se pasa muy bien, y después tenemos el ángel y la misa en ese sitio, en las angosturas. Entonces ha cambiado el panorama de todo, vamos, porque en un sitio donde van 1000 personas a misa, no es lo mismo que un sitio que iba 50 o 60 personas, porque no podía ser de otra manera. Las angosturas es el siguiente parada, pero nosotros os vamos a dejar con esa noche importante de recogimiento de esa vela puesta en la arena de este Cerro del Trigo, muy cerquita ya del regreso a Sanlúcar de Barrameda. Esa noche del Cerro del Trigo, donde alrededor del cimpecado de Sanlúcar, la luz que ilumina es la vela, esas plegarias, esas oraciones de todos los rocieros de Sanlúcar. Vamos camino de la angostura. Siempre presente en el camino. En el camino la tengo siempre presente.
Estamos en Las Angosturas, este es el lugar donde una vez que abandona precisamente el Cerro del Trigo, en la mañana del jueves, en torno a las 12 o 12 y pico también, vuelve a parar nuevamente la Hermandad del Rocío de Sanlúcar y hace el Rosario, el Ángelus, más concretamente a este lugar en La Angostura. Eusebio, y la misa también, ¿no? Queremos preguntarle a Eusebio, que viene en calidad de teniente hermano mayor, bueno, pues un poco, la hermana mayor evidentemente no ha podido venir. No ha podido venir, está con otras obligaciones allí, de la hermandad además, y no ha podido venir, por eso he venido yo, por eso que nos hubiese estado aquí también. Ella conoce también, porque será sí. Este primero su primer rocío. Sí, como... pero ella, como ha venido conmigo siempre, pues ella conoce los sitios perfectamente, igual que te los digo yo, te los comentaría ella, ¿no? Aquí esto lo hacemos porque ya, como te he contado, allí era un problema por la hora de levantarse de la gente, y entonces pues tuve la idea de traernoslo para acá, y entonces para aquí se hace un rosario, un ángel precioso. ¿Qué hora y qué día es el jueves? ¿Sobre qué hora? El jueves quizás solíamos llegar sobre las 11 de la mañana, porque como hay tan poco trayecto, entonces venimos muy tranquilos, haciendo mucho renque, dando una copita de Bacrean, de Barbadillo, y la verdad es que la gente lo pasa muy bien. Y cuando llegamos aquí, pues aquí se canta y se baila hasta que llega la hora del ángel y la misa. Una vez que termine, pues ya nos vamos para subir a hacer los Ánsares para irnos a las lindas comer. Hablamos de una parada del ángel y la misa. Parte importante la presencia del sacerdote en este camino del rocío, ¿verdad? Hombre, y tan importante, sin él no podríamos hacer la misa, el ángel todavía, ¿no? Pero, hombre, tenemos la suerte y el privilegio de traer un sacerdote muy rociero, un rociero como es el padre Quevedo, que ya está dispuesto, ya nos ha llamado y está dispuesto este año otra vez a venir con nosotros. Y para nosotros es un orgullo que el padre Quevedo, que lleva veintitantos años viniendo al rocío con nosotros, que siga viniendo, ¿no? Este año se ha partido una cadera, pero se ha puesto bien y está el hombre dispuesto a venir otra vez con nosotros. Costa Noroeste está en estos momentos, en este programa especial de A ti mi Blanca Paloma, estamos en Las Angosturas, en un lugar donde al amanecer del jueves en dirección al rocío hace parada la hermandad. Reza el Ángelus, el padre Quevedo oficia una misa. Eusebio, una vez que abandonemos Las Angosturas, ¿hacia dónde nos dirigimos? Bueno, ahora vamos a entrar en el cerro de los Ánsares, que es un sitio también muy conocido por todo el mundo y un sitio muy bonito, quizás de los más bonitos que tenga el parque, ¿no? Por las dunas que hay ahí. Y después de ahí bajamos el cerro de los Ánsares y nos vamos, pasamos por el corral, no me acuerdo cómo era el primero, pero llegamos al corral de feria, el corral de la cita. Hay un corral que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, antes que eso. Y llegamos a Las Lindes, lo que la gente conoce como Las Lindes, y allí se hace el almuerzo. Y de allí nos vamos al Sopetón, ya seguimos para adelante. Camino del Cerro de los Ánsares, Costa Noroeste, Televisión. De Angostura volvemos a ver estas imágenes, que es el lugar del Cerro de los Ánsares, y nos acompaña en este programa Eduardo Espinal. Eduardo, bienvenido. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos acercándonos el camino de Sanlúcar al Rocío, un camino sin peregrinos, para enseñarle a través de Costa Noroeste cómo es el camino. Un camino difícil, pero un camino lleno de estampas tan preciosas como este lugar, el Cerro de los Ánsares, ¿verdad? Sí, este es el Cerro de los Ánsares, este es uno de los tramos, vamos, más bonitos del camino. Aquí gusta mucho, tanto a gente que viene con vehículos como para los caballos y para todo. Tiene ratos malos, porque también hay veces que donde hay muchos atascos y donde también se pasa muchas veces a unas horas un poco tarde y da muchos problemas, pero que es un tramo de camino muy bonito el Cerro de los Ánsares. Eduardo, tú conoces bien el parque, el Coto Doñana, ¿verdad? Hombre, llevo aquí toda mi vida. Toda tu vida. Porque me decías que había nacido en Sanlúcar, pero que a la semana de nacer ya estabas aquí en el parque, ¿verdad? Sí, sí, llevo aquí toda mi vida. Mi padre era guarda aquí, mi abuelo, llevo aquí ya 6 generaciones de guarda aquí en el parque. ¿Tú recuerdas cómo era tu vida de niño y cuando tú veías pasar a mandar el rocío de Sanlúcar? Hombre, claro que me acuerdo. ¿Cómo era entonces cuando iba el Sin Pecado a caballo? Cuéntanos un poco lo que tú recuerdas. Hombre, yo recuerdo eso, ¿no? Recuerdo cuando pasaba la hermandad por Marismilla, que yo viví en Marismilla toda la vida, y era un grupito de gente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los días de rocío eran mucho menos, ¿no? Pues pasaban el viernes por Marismilla y nosotros los que estábamos aquí, pues incluso acompañábamos a la hermandad, salíamos los chavales que estaban aquí a acompañar a la hermandad con los guardas que estaban aquí y eso, y vamos, ya digo, de un grupito de gente, ¿no? ¿Cuántos habitantes podríamos decir que había entonces en el Coto viviendo en la parte más cercana a Sanlúcar, Eduardo?
Hombre, habitante, entonces viviendo dentro del Coto, sí había, por ejemplo, en la zona de, en el poblado de La Plancha, donde está la choza, ahí había casi 30 familias, o sea, 30 familias. Luego en Marismilla, pues habíamos 5 o 6 familias viviendo. En La Venta había otro guarda, había 2 chozas, de donde se han criado también Cristóbal y esta gente que tienen ahora las barcazas que pasan la hermandad. Y luego en el Membrillo, en el Cerro del Trigo, donde hemos pasado, la casa del Cerro del Trigo, también había un guarda con la familia, en fin, que había mucha familia. Y así por todo el camino, ¿no? En el Palacio de Doñana había bastante más gente de la calle ahora mismo, de familias viviendo, porque estaba poblado todo. Eduardo, ¿eres tú rociero? Sí. Sí. Lo que pasa es que el camino lo hago trabajando, porque la verdad que en esos días nos queda mucho trabajo. Y como suele decir, lo hago muchas veces, pero trabajando. Y a Rocío pues voy el domingo por la tarde o por la madrugada a ver la Virgen salir y poco más. Uno, porque ya digo, estamos trabajando y ya cuando te enganchan el trabajo muchas veces, pues cuando termina, tienes un par de días que no está clara, vamos, y te vas el último día. Pues muchas gracias, Eduardo. Nosotros seguimos avanzando por este camino que conduce desde Sanlúcar al Rocío. Muchas gracias. De nada, a ustedes. Nos paramos en este camino de Sanlúcar al Rocío y nos paramos en una de las chozas, pero una de las chozas que tiene una historia muy particular, porque no es una choza de los habitantes de esta orilla del río. Eduardo, ¿esta choza, cuál es la historia de esta choza, la que nos encontramos? Esta se llama la Choza de Balduino y concretamente se hizo porque el rey Balduino, parece que el año cuando se casó, pues fue invitado aquí por los propietarios de la finca en aquella época a una cacería de ánzares. Y se construyó la choza con vistas a la visita de esta gente, vamos, del rey Balduino y de la cacería que se organizó para este hombre. En la actualidad está realmente arreglada y preparada para... Sí. ¿Para qué está preparada? La choza se ha mantenido porque la choza a partir de entonces fue restaurada un par de ocasiones porque ya se siguió utilizando. Este era un sitio donde se utilizaba, era el paradero que se utilizaba cuando se cazaban los ánzares aquí en el Cerro de los Ánzares. Bueno, se llama el Cerro de los Ánzares porque aquí vienen los ánzares en el invierno y aquí se organizaban unas cacerías y ya se siguió utilizando como paradero y como medio para albergar los enseres que se traían en aquella época para las cacerías. Eduardo, el nombre de los cerros de los ánzares, aunque hace un instante hemos estado en ese lugar, el por qué, porque los ánzares van, ¿para qué van los ánzares a ese cerro? Los ánzares vienen aquí a comer arena, la arena que les sirve para digerir la pelota de castañuela o el rizoma de la castañuela que comen en la marisma. Y tienen que ayudar de la arena de aquí para digerir la comida que tienen, ¿no? ¿Qué distancia estamos ahora mismo, Eduardo, desde esta choza hasta la aldea del Rocío? Más o menos. Pues desde aquí hasta la aldea de Rocío estamos a 20,
27, 28 kilómetros. ¿Todavía? Sí. Pues en dirección a la aldea del Rocío nos dirigimos. ¡Viva la bien de Rocío! ¡Viva! Ahí, Alberto. Con una copla en los labios, con un quejío en sus pies. Con un quejío en sus pies, con una copla en los labios, con un quejío en sus pies. Caminando va despacio el peregrino en su fe. El peregrino en su fe, sus pisadas son testigos del cansancio que se ve. El carretero es su amigo que le conforta su fe. Y las flores del camino que salen de sus pesares, entre suspiro y aroma, le van guiando los pasos hasta la blanca paloma. Estamos en el Zopetón. Esta puede ser una frontera natural entre Sanlúcar y Almonte. Y cuando yo digo que puede ser una frontera, es muy fácil de entender. Es una linde imaginaria que tienen los almonteños para venir al encuentro de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar, a sus sin pecado. Hasta aquí vienen los almonteños montados a caballo y vienen a contarle, a cantarle al sin pecado sanluqueño. ¿No es así, José? Así, así. Así vienen muchos de ellos, vamos, conocidos de muchos años. Y se hace aquí un rato buenísimo, aquí nos llevamos una hora, hora y pico parado, y la verdad que merece la pena porque se escucha cantar muy bien y se escuchan muchas cosas bonitas y ponemos medallas a gente nueva que viene, y la verdad que se echa aquí una hora muy buena, que se ha hecho famoso el Rengue de los Almonteños aquí. Eusebio, entre Sanlúcar y el Rocío, entre la Hermandad del Rocío, entre la Hermandad Matriz y la Hermandad del Rocío de Sanlúcar, hay buena sintonía, hay buena relación, ¿verdad? Bueno, hombre, y tan buena. De hecho, hace tres días estuvimos Pepe y yo en la reunión de hermanos mayores, de todos los hermanos mayores, y ahí todo esto que todo bueno y todo quererte mucho y todo lo mejor del mundo, como está la hermandad matriz, como siempre ha estado con la hermandad de San Lucas. Estas que estén nuevas, pues están igual, ¿no? Mucho agradecimiento y muchas cosas que de verdad que, hombre, que a mí me pone la carne de gallina cuando veo nada más de la forma que nos atiende y de la forma que se portan con nosotros. Estamos en ya a muy escasos kilómetros del Palacio de Doñana. Lo vivido está aquí, Eusebio, la dirección del parque cuide y mima este camino, ¿verdad? Bueno, la dirección del parque, tenemos la suerte de tener una dirección de parque ahora mismo, que la verdad que tenemos a Juan Carlos, que es un gran rociero, es cofrade de Sevilla, de muchas hermandades, y es un tío extraordinario, es una persona de verdad de las que se le coge cariño y se quiere, porque con nosotros y con Sanlúcar más todavía está, vamos, a partir piñón, como se suele decir. Todo lo que está en sus manos nos lo da, y el parque pues lo tiene como nunca ha estado. Para los rocieros, ¿no? Lo mismo de Sanlúcar que los que venimos de toda la provincia, ¿no? Como está visto ya, y ahora en el palacio veremos todas las tarantelas, los pilares que tiene, el aljibe con las placas solares, y todo es pensando en el Rocío, porque hay un dicho que es verdad que dice que Doñana necesita del Rocío y el Rocío necesita de Doñana. Y así se está haciendo, y la verdad que da gusto venir con ellos, porque mira, hoy le hemos pedido permiso para venir aquí y no lo han dudado en decirnos y demás. Y nos pone también a Eduardo Espinas, que es una persona muy querida por nosotros, porque es toda la familia de toda la vida ahí en el Palacio de Marismilla, y Eduardo pues un tío extraordinario también, como lo es Juan Carlos, es Manolo Delgado, lo es José María de Valle y todo. Aquí no hay nada que se haya perdido, vamos, todos buenos. Almonteños y sanluqueños se dan cita en este camino que afortunadamente nos une. Seguimos avanzando y ahora vamos también a ver una de esas imágenes donde los almonteños arropan al sin pecado de Sanlúcar. Y desde el cancelín al pozo y del pozo a la jolía. Y del pozo a la jolía, desde el cancelín al pozo y del pozo a la jolía.
se cruzan las hermandades por uno y otro carril. Por uno y otro carril, al compás de una guitarra, la flauta y el tamborín, canta San Lucas y Doñana las tablas de la Jolí. La tabla de la Jolí, odosillo mañanero, que a mí me traspasa el alma, y en el aire va diciendo San Lucas, Monte y Doñana. Ya lo tiene que tener. Ahí por medio. Ole, no me corras con esta mujer. Ole. Su cara me está diciendo que saltemos a por ella. Ole. Que saltemos a por ella. Su cara me está diciendo que saltemos a por ella. Su cara me está diciendo que saltemos a por ella. ¡Ella! ¡Que saltemos a por ella! Unos dicen que esperemos y otros dicen a por ella. ¡Ole! Unos dicen que esperemos y otros dicen a por ella. ¡Ole, Mari! Y solo hace falta un viva que haga eco en el templo, que rompan los corazones, que no haya nada de salida para que salten los del monte. Estamos en el Palacio de Doñana, es la última noche que hace la Hermandad del Rocío de Sanlúcar en este lugar, en este Palacio de Doñana, en esta explanada que usted está viendo, que se llena de peñas y de grupos y de familias completas que incluso que vienen al Rocío, ¿no es así, Eusebio? Pues así, aquí en el otro lado que hemos estado antes parados, ahí en la otra parte del Palacio, que es la parte de González Vía, ahí en este sitio es donde acampa toda la Hermandad de Sanlúcar. La carreta la ponemos ahí en la fachada esa que está ahí, que la estación biológica nos saca una largadera con un enchufe para poder enchufar la carretera. Tenemos toda la noche ahí con las luces encendidas. Y aquí, pues nada, y ya te digo que aquí paran toda la hermandad, aquí se pasa muy bien y todo muy bonito. Es la última noche antes del Rocío, cuando el amanecer del viernes, el alba empieza a tocar el pitero de que hay que levantarse, hay que emprender de nuevo el camino. Ya la meta está muy cerca. Ya está la bien del Rocío. Ya la tenemos, de aquí al Rocío tenemos 18 kilómetros, que son los que hay. Hacemos la misa, todos estos años atrás hemos hecho la misa aquí mismo, donde se ponía la carreta, pero este año la hermana mayor tiene la idea y la veo lo veo muy bien, que la quiere hacer ahí en los rengles de los bautizos, ahí quiere hacer el ángelus y quiere hacer la misa. Y entonces hacemos como antes te he dicho en el Cerro del Trigo, que las personas se están levantando por la mañana y aquí en la misa viene muy poquísima gente y cuando llegamos ahí están toda la gente ya andando. Entonces ahí podemos hacer una misa y un ángelus con muchísima más gente, que entre otras cosas una de las obligaciones que tenemos los cristianos, los rocieros, están todos los actos máximos que se puedan hacer en el camino para que la gente, vamos, para eso venimos, a ver la Virgen de Rocío, ¿no? Porque somos rocieros y somos cristianos y los actos pues los tenemos que hacer todo el que se encarte. Última noche en el camino, el tamboril, el pito del Rocío indica que siguiendo este camino nos conduce al encuentro con la Madre de Dios. Por qué te quiero,
porque te quiero. Desde Sanlúcar salió Rocío, porque te quiero. Desde Sanlúcar salió Rocío, porque te quiero. Porque te quiero, atravesando Doñana Rocío por mi sendero, pisando el cerro del Tigo Rocío. Sol Marimar, que alumbra a la gente con tu cariño. Dos, que falta. Comenta el tío, y ya está nervioso, mi cinco sentidos, y ya está nervioso, mi cinco sentidos. Que la vida viene con su baile. Esa cancela que ustedes ven es la raya de las perdices y esta es la cancela de las gangas. En este lugar donde nos encontramos es donde la Hermandad del Rocío de Sanlúcar se va a traer el Ángelus y la misa en la mañana del viernes. En esta explanada que pueden ver ustedes a través de Costa Noroeste Televisión es donde la Hermandad va a celebrar este viernes de romería el Ángelus en torno a las 12 de la mañana con la misa. Se va a quitar del Palacio de Doñana una vez que amanezca, todo el mundo empieza a andar la comitiva y en este lugar, cuando ya estén todos, podrán acampar y podrán tener cabida todos los rocieros de Sanlúcar. Esta es la cancela que le da lugar y nombre a un lugar donde el rocierismo de Sanlúcar va a parar este año para rezar el Ángelus a las 12 de la mañana. La que quité desde niño y a la que conté mi pena, me está llamando y llamando pa' que me vaya a su vera. ¡Ole! Amarillo es tu color y tiene tantos caminos de arena, de polvo y de sudor. Y tiene tantos caminos de arena, de polvo y de sudor. Que mi medalla es igual, que mi medalla es como la tuya y eso no debe importar. Que
Madrid con Triana, con San Lucas, que la siempre te llega. ¡Ole! Ahora va cerrando al coto. Hemos abandonado definitivamente el Parque Nacional de Doñana. Ustedes están viendo en las imágenes el punto en rojo, en Manecorro, es la salida donde termina el camino de Sanlúcar a la aldea del Rocío. La vía pecuaria entre Sanlúcar y Almonte continúa, pero nosotros nos paramos en este Manecorro, que es el final del Parque Nacional de Doñana. Ese camino que hemos recorrido desde la orilla de Malandar, frente a Sanlúcar, a este lugar de Manecorro, porque estamos ya en las mismísimas puertas del Rocío. Ahora vamos a atravesar la Canariga, que es el lugar que nos conduce definitivamente al encuentro con la Virgen, a la aldea del Rocío. Estamos viendo la marisma, significa que estamos ya en la aldea del Rocío. Estamos viendo la figura de Juan Pablo II, que tuvo a bien venir hasta este lugar, y siempre hay muchas sevillanas antiguas que hablan precisamente del Pocito de la Virgen, que es donde también estamos nosotros, es decir, estamos justamente delante de la ermita del Rocío. Pero antes de entrar, vamos a ir describiéndole un poco, pues a darle vuelta a este Pocito de la Virgen, que siempre estuvo en este lugar. Y están ustedes ya respirando el verdadero amor a la Virgen del Rocío, porque en este lugar más de 100 hermandades de mucha buena parte de Andalucía y fuera de ella vienen al encuentro de la Virgen del Rocío. Están ustedes viendo cómo siempre emanando el Pocito del Rocío.
Hemos llegado a la aldea, hemos recorrido el camino desde Sanlúcar de Barrameda hasta la aldea. Hemos querido acercarle cómo es este camino que utilizan las hermandades, de aparte de la de Sanlúcar, que es la más antigua, las hermandades de la provincia de Cádiz. Instantáneas también con la presencia del pocito de la ermita. Ya la van a ver ustedes, otros azulejos alrededor del pocito, donde viene también otra estampa de la ermita anterior incluso a la que actualmente vamos a contemplar, y cómo justamente están sacando agua de este mismo lugar, como bien digo, del pocito de la Virgen. La instantánea de la marisma, Juan Pablo II, rociero, el Papa ha venido también hasta el rocío, y nosotros, si os parece, llegado este momento, nos queda entrar en ese lugar que es donde está siempre la Virgen del Rocío, donde en su altar mayor, afortunadamente cada vez ya más terminado, está siempre esperando la presencia de los rocieros y sobre todo de los de Sanlúcar. Siempre decimos en la mañana del sábado, cuando la Hermandad del Rocío pasa justamente por delante de esta puerta, cuando la mañana del sábado los rocieros de Sanlúcar, tirado por los bueyes a que llevan su carreta, el color amarillo invade esta aldea del Rocío. Sanlúcar de Barrameda, de las hermandades antiguas, siempre decimos que la Virgen sonríe y es feliz porque vienen la gente que han querido siempre a la Virgen del Rocío, la gente, los hombres y mujeres de Sanlúcar de Barrameda. En este mismo lugar es donde se celebra la presentación de todas las hermandades filiales, un acto que tiene lugar en la mañana del sábado. Pero antes que nada, iremos a entrar en la ermita y ver a la Virgen del Rocío. Estamos en el Real del Rocío, están ustedes viendo a la Virgen del Rocío, y en esto podríamos decir que es el centro del Rocío. Alrededor de esta plaza, donde se encuentra evidentemente la Hermandad del Rocío de Sanlúcar, es el núcleo más antiguo de la aldea del Rocío. Esto es el denominado el Real del Rocío. El monumento que ustedes ven en esta plaza, tuvo lugar, esta colocación de este monumento tuvo lugar en 1919, y en este mismo lugar se coronó canónicamente a la Santísima Virgen del Rocío. En este lugar también, en la mañana del domingo, es donde el obispo de Huelva viene a celebrar el pontifical con todas las hermandades filiales. La importancia de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar queda patente. Su casa de hermandad la están ustedes viendo a un lado del monumento. Es decir, que en el año 1919 ya había gente de Sanlúcar que fueron testigos de la coronación canónica de la Santísima Virgen del Rocío. Todas de las hermandades filiales, muchas que por donde la Virgen no pasa, vienen también a traer a su sin pecado a esta explanada. En este lugar también vive la camarera de la Santísima Virgen del Rocío. Está la Hermandad del Rocío de Sanlúcar, de Rociana, Triana y Huelva. Está a mover, que están ustedes viendo, y fijaros que estamos viendo las imágenes, cómo la ermita está prácticamente frente por frente a la Hermandad del Rocío de Sanlúcar. Otro lugar lleno de sentimientos rocieros, como es este lugar, el Rocío. Nosotros nos queda ya sencillamente acercarnos hasta nuestra casa, hasta nuestra embajada, por decirlo de alguna manera, porque en ese lugar de privilegio, más de 350 años, han venido generaciones tras generaciones los rocieros de Sanlúcar. Vamos a entrar en nuestra casa. Thank you.
Hemos estado en la aldea del Rocío, hemos estado en la ermita del Rocío, nos hemos acercado hasta el Real del Rocío, donde el año 1919 se coronó a la Santísima Virgen, en un lugar de privilegio donde estaba la Casa de Hermandad del Rocío de Sanlúcar. Tenemos que ir poniendo el punto y final. Agradecerle a la Junta de Gobierno de la Antiquísima Hermandad del Rocío de Sanlúcar, a su hermana mayor, que no ha podido estar con nosotros, tiene otras obligaciones en su casa de hermandad, en su ciudad, en Sanlúcar, que el teniente hermano mayor Eusebio nos haya acompañado, nos haya enseñado y nos haya hecho parar en cada uno de los instantes donde la hermandad reza un ángelus, duerme, donde hace una misa. En definitiva, ha sido un camino mucho más tranquilo, ¿no, Eusebio, el de hoy? Hombre, el de hoy muy, muy tranquilo y muy bonito, ¿no? Porque es una cosa nueva, ¿no? Vamos, yo lo he pasado muchas veces, gracias a Dios, por Doñana, pero es una cosa muy bonita y la verdad que hemos echado una mañana muy buena viendo los sitios donde después se va a ver lleno de gente y eso es muy bonito. De Doñana todo. Agradecer a la hermana mayor que nos haya dado tantas facilidades. Pues nada, yo te lo diré en nombre de Costa Noroeste, como siempre, y nada, y ya sabéis que la hermandad siempre está dispuesta con Costa Noroeste para lo que queráis, porque no tiene otra forma de ser, porque ustedes son los que lleváis el rocío a la gente de Sanlúcar, que por una razón u otra no puede participar en la romería o no puede participar en ningún sitio de eso. Y darles las gracias a ustedes, porque nunca me hartaré de darles las gracias a Costa Noroeste, porque hacéis una labor que merece la pena andar con ustedes. Pues muchas gracias, Eusebio, a ti, mi Blanca Paloma. Tenemos que poner el punto y final. Por supuesto, darle las gracias a la dirección del Parque Nacional de Doñana, que las facilidades han sido totales. Hemos encontrado todas las puertas abiertas, los cancelines abiertos, a la guardería que nos ha acompañado para un coche que, por si llegase a ocurrir algún percance, la guardería del parque, también agradecerle que nos ha acompañado desde la orilla de Malandar hasta la aldea del Rocío. A ti, mi Blanca Paloma, este programa dedicado a la Santísima Virgen del Rocío, en este programa especial dedicado a ese camino de unión entre Sanlúcar y el Rocío. Nosotros, ha sido nuestro deseo que ustedes lo conozcan, vacío de peregrinos y con imágenes en lugares muy concretos, concurridísimos, de hombres y mujeres devotos de la Santísima Virgen del Rocío. Creo que ha llegado el momento del punto y aparte, emplazarle hasta el miércoles, la semana que viene, donde de nuevo estaremos ya en Sanlúcar con amplia información de la hermandad sanluqueña. En nombre de todos los que hicieron posible este programa especial dedicado al camino de Sanlúcar al Rocío, muchas gracias y muy buenas noches. Como decía aquella famosa sevillana, lloran los pinos del Coto despidiendo a las carretas, que ya se van poco a poco por el camino de vuelta. Todo se va terminando como un sueño que se aleja, pero la Blanca Paloma en mi corazón se queda. Muchos caminos y todos van a la aldea. La Puebla y Coria del Río son pa' perder el sentido cuando pisan la arena. Conozco muchos caminos y todos van a la aldea. Y con Triana y Esna no se puede comparar su sinvivir rociero, y Sevilla está sembrada de su gracia y su salero. Pero al cruzar bajo guía con mi hermandad rociera, te juro que no hay camino como el que tiene Rocío, Sanlúcar de Barrameda.
muchos caminos y todos van a la vea. Con Huelva y con emigrante me estremecí con sus cantes. En las noches rocieras conozco muchos caminos y todos van a la vea. Fui con La Palma y Moguer otros años a conocer sus caminos y senderos, San Juan del Puerto y su fe, Gibraltar, Ojón y Triguero. Pero al cruzar bajo guía con mi hermandad rociera, te juro que no hay camino como el que tiene Rocío, Sanlúcar de Barrameda. Siendo distintos caminos, todos llegan a la aldea. Con Cádiz cruzaba el puente y la brisa de poniente salpicaba la carreta. Conozco muchos caminos y todos van a la aldea. Me fui con Rota a rezar al paraje del Pinar y a Jerez de la Frontera, entre viñas vi sembrar su devoción rociera. Pero al cruzar bajo guía con mi hermandad rociera, te juro que no hay camino como el que tiene Rocío, Sanlúcar de Barrameda. Conozco muchos caminos y sus noches de candela, los encinares de gato, el pino de jato blanco, el palacio y su palmera. Conozco muchos caminos y sus noches de candela. Crucé la raya real y no te quiero ni hablar del charco y de bodegones, la laguna y el trigal, que manantial de rincones. Pero al cruzar bajo guía con mi hermandad rociera, te juro que no hay camino como el que tiene Rocío, Sanlúcar de Barrameda.